Muy bonito. Sí. ¿Qué me decías, Aurorita? ¿Qué tanto que me preguntabas el otro día de Victoria Rufo? Es que había sido hacer una entrevista, una confesión a la Queen. Y dije, bueno, pues ¿cuándo la voy a ver? Pues aquí la vas a ver. Ustedes saben que hay muchos actores que de pronto están entre la espada y la pared. Que un productor ya los escogió y viene el otro. ¿Y finalmente ya no saben qué hacer. Eso le pasó a Victoria Rufo con Valentín Pimstein, con Ernesto Alonso, que al mismo tiempo la querían de protagonista. ¿Cómo resolvió el asunto? Ernesto Alonso y así no así. Exacto. Aquí está. ¿Cómo resolvió el asunto Victoria Rufo? En parte de sus confesiones. Aunque inició su carrera como conductora al lado de los grandes de la televisión, lo suyo era la actuación y en especial los melodramas. Hoy, después de 40 años de carrera, 20 telenovelas, fotonovelas, películas, obras de teatro y un sinfín de lágrimas derramadas, le llaman la Queen. Pero el camino recorrido por Victoria Rufo no siempre fue así. Y entonces me acuerdo que fui a ver a Valentín, pues para darle las gracias, ¿no? Que me llamara para esa novela. Y cuando entro a su oficina, ya me dice, pásale. Ya paso, me siento. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Pues tantos. ¿Cuánto mides? Pues tanto. A ver, vuelve a entrar a la oficina. Así ¿de veras? Y me salí, volví a tocar, volví a entrar, pásale, qué bueno. ¿Cuántos años tienes? Pues tantos. ¿Cuánto mides? No sé. ¿Cuánto pesas? No sé. Dice, a ver, no sabes cuánto pesas, no sabes cuánto mides. Y caminas de la patada, porque ya entraste dos veces a mi oficina, caminas horrible. Y yo, le dije, mire, yo la verdad nada más venía a darle las gracias porque me tomo en cuenta para su novela, porque cree que no puedo. Y después vino la oportunidad de hacer La Fiera, que sí, en alguna ocasión me dijo mi hijita, y yo soy su hijita, porque a mí no me diga mi hijita. Y entonces me dijo, esta es La Fiera. O sea, Conflictos de un médico fue su primera telenovela y Amazonas la más reciente. Pero hoy la actriz confiesa algo que nadie o quizá muy pocos saben. Te lo voy a preguntar directamente. A ver. Y a ya ver. Tú me dices. Si quieres o no. Si me contestas o no. A ver si es cierto. Yo supe que no disfrutaste lo que deberías de haber disfrutado La Malquerida. Sí, La Malquerida no fue una novela muy linda para mí. Por muchas cuestiones. En primer lugar, porque yo vi esa película y el tratamiento que se le dio a la película, que además ya se había hecho como obra de teatro en España, el tratamiento que le dio el Indio Fernández fue maravilloso, fenomenal para una película de una hora, hora y media, ¿no? Y yo sinceramente creí que se podía hacer algo mejor. Parecido o mejor. No me gustaba la dirección tampoco, ¿no? O sea, creo que fueron varios toques. Por esta y otras experiencias es que hoy la Queen prefiere trabajar con ciertas condiciones. Sí, hay ciertos directores con los cuales no volvería yo a trabajar. Pero mira, dicen que más cae un hablador que un cojo, o como de lengua me como un plato. Mejor no digo nada porque mañana me ves trabajando con el que dije que no. ¿No? O sea, digo, porque así es la vida. Y mañana, en las confesiones de Victoria Rufo. Yo me sentí muy, muy mal. Fue una época en donde tuve que acudir incluso con terapias. Ay, me encanta. La Queen mañana. ¿Qué se sintió tan mal? ¿Quién mañana? Le hizo que, ay, pero somos amigas, adelántame. Mañana es la segunda parte de la entrevista con Victoria Rufo, que nos contó cosas bastante interesantes. Y te contó cuando pero, me ¿con conoció, cuál, ¿no? ¿Con cuál? No quiso. ¿Con cuál qué? ¿Con cuál productor director? Tenemos muchas preguntas. Ahorita te cuento, ¿no? Que vamos a un corte rapidísimo. Vamos a un corte comercial. ¿Ves? Yo quiero decirte, contar, es que yo te iba a contar, pero yo me mandó a corte ya.